Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson. Bienvenidos a otro video de Hawkeye Story. Estoy desde el móvil porque no quería dejar pasar mis impresiones luego de ver el live stream de Hawkeye Story. Todas las cosas que se nos vienen son fenomenal. Muchos, varios eventos, muchas recompensas se nos vienen, obviamente, porque el juego ha sido todo un éxito. Y para la sorpresa de muchos fueron los banners. Y de eso vamos a hablar. ¿Por cuál banner vale la pena tirar? Porque son banners verdaderamente muy, muy polémicos. Especialmente por el del Wocha, ¿bien? Del Wocha. Así que vamos a hablar. Personaje nuevo que se nos van a llegar va a ser Civil War, Wocha y también Yukon. Estos personajes, sacando estos dos que son de 5 estrellas, este será el nuevo personaje de 4 estrellas que se ve espectacular. Es de elemento imaginario, de la vía de la armonía. Un personaje que viene siendo más o menos como un support, porque va a buffear todo, va a darle un buffo a todos los aliados de incremento de daño. Así que es un personaje muy, muy genial. Y además el único de 4 estrellas. De elemento imaginario. Pero que a la vez va a venir en el mismo banner de Wocha, que también es un personaje de elemento imaginario. Yo lo que pienso es que Hoyover, lo que quiere lograr es que la mayoría del dinero que las personas se van a gastar en este juego vaya a Civil War, a otro personaje de elemento cuanto. O sea, con eso van a confirmar que el elemento cuanto es el elemento más querido de la comunidad, porque van a tirar a la gente a muerte solamente por el 5 estrellas, sin importar el 4 estrellas que esté ahí, como pasó con Silly. Nos vamos por el 5 estrellas. Ahora, Wocha es el mejor personaje curador que tiene todo el juego desde la beta. Todo el juego es el mejor. Y además, también elimina buffos que tenga el enemigo. Así que es genial. O sea, es genial el personaje. Va a venir con Yukon, va a venir con Pela y va a venir con Kinke. Ahí la cosa se pone fea porque Kinke es el personaje. O sea, el personaje hace daño, pero depende demasiado de la suerte. Demasiado de la suerte. Y aún así, desperdicias mucho turno para hacer el daño explosivo que necesita el personaje. Por lo tanto, por eso que Kinke casi no se usa por esa situación. Pero su elemento es muy muy bueno porque es el elemento Quantum. Ahora, si comparamos los 5 estrellas, ambos son buenísimos. Civil War es un personaje muy querido por todos, especialmente aquellos que quieren, o sea, que tienen problema a la hora de enfrentarse a un enemigo y no tienen su debilidad. Lo que hace Civil War es darle una debilidad de uno de nuestros aliados a ese enemigo. Además, Civil War puede bajar el ataque, la defensa o la velocidad del enemigo. O sea, puede bajar esos stats que son muy importantes a la hora de hacer más daño. Entonces es un personaje muy querido que obviamente van a tirar sí o sí por ella, de la vía de la nihilidad. Y también es de elemento Quantum, que es un elemento demasiado bueno y de los mejores para hacer rupturas. Ahora, los personajes que vienen con Civil War, chicos, creo que hasta ahora no hay ningún banner, y lo digo abiertamente, no hay ningún banner que tenga mejores 4 estrellas que este banner. O sea, no hay un banner que sea tan completo como este. No hay. O sea, lamentablemente no hay. Porque Jin Yuan tenía dos muy buenos personajes, pero tenía a 7 de marzo. Y eso no lo hace como el mejor banner. Pero este sí es el mejor banner. ¿Por qué? Porque tú te sacas todos los personajes de este banner y ya tú tienes uno de los mejores equipos del juego. ¿Por qué? Tienes al mejor DPS, que es Dan Hain. El mejor DPS de 4 estrellas. Tienes el mejor support de incrementar las acciones de los aliados para que el enemigo ataque mucho menos, que es Asta. Tienes al mejor personaje de 4 estrellas de daño en área, incluso mejor que Himeko. Digo, repito de nuevo, incluso mejor que un 5 estrellas de daño en área. Y Serval, entre más Idelon consiga, más potente es el personaje, porque es un personaje camuflado como 4 estrellas, pero tiene sus estadísticas de un 5 estrellas. Por lo tanto, este banner, junto
a eso vamos a sumarle ahora Civil War, que es el mejor debuffer que te vas a tener en el juego por todas las estadísticas que te va bajando, y además que le da ese elemento extra al enemigo para causarle daño con el equipo que tienes. Por lo tanto, tienes cubierto todas las áreas. El DPS, el support que te va a incrementar las acciones, que también es buenísimo para hacer rupturas, que hasta tenemos daño en área, que es Civil War, el mejor de 4 estrellas. Y también tenemos el mejor 5 estrellas de buffer que vas a tener en el juego, que es Civil War. O sea, en este banner completo tenemos todos los mejores personajes de cada rol en su respectivo rareza. Los mejores. Por lo tanto, este es el mejor banner de los dos que se nos van a llegar. Ahora, ¿qué tenemos aquí con Lugo? Ya tenemos el mejor personaje curador de todo el juego. Tenemos también el mejor personaje que nos va a incrementar el daño a todos los aliados. Atención, a todos los aliados, porque Thank You solamente le incrementa el daño a un personaje. A un personaje. Eso hay que tenerlo muy presente. Sus básicos no hacen gran cosa y solamente le sube el daño a un solo enemigo, o sea, a un solo aliado. Entonces, este personaje va a ser algo más, que es a todo el equipo, incluyéndose ella misma, a todo el equipo. Por lo tanto, este personaje será el mejor buffer para todo un equipo, el mejor buffer. Y además, el elemento imaginario es un extra tremendo porque hay muy pocos personajes. Luego tenemos el mejor personaje de buffer de bajar la defensa de 4 estrellas, porque es el mejor, hay que decirlo, Pela es el mejor personaje para bajar la defensa de los enemigos. Y lo único que decae bastante este banner es con Kinke, porque en realidad no hay un DPS en este banner. No tenemos un DPS. Lamentablemente no tenemos un DPS. Se fue literal este banner a debuffer, a soportes y a curadores. No tiene un DPS, porque aquí ustedes dirán, no, pero podemos usar como DPS a Kinke. Sí, pero que es un personaje demasiado problemático por la situación de la suerte. Que hay que jugar demasiado con la suerte y se gastan muchos turnos. Y en esos turnos podemos hacer mucho daño. Entonces, por lo tanto, chicos, el mejor banner que yo les recomiendo que tiren por tirar es el de Civil War. Todo lo que tienen a Dungeon saben el daño que hace ese personaje. Y hay algo también genial, que el mejor personaje, o sea, el único DPS que tenemos de viento es Dungeon. Entonces, es buenísimo ese personaje. También, chicos, tenemos lo que es Asta, que saben lo bueno que es. O sea, yo voy a tener que tirar por este banner aunque no quiera, chicos, porque yo tengo a Welt y todo el que tenemos a Welt necesitamos la Asta para reducir más la velocidad de los enemigos, incrementarnos nuestra velocidad y también retrasar muchísimo las acciones de los enemigos. Por lo tanto, este banner es genial para mí, para también a Dungeon, que es muy bueno, y a Serval, que es mi personaje favorito de trueno de 4 estrellas, mi personaje favorito, por mucho tiempo va a ser mi favorito porque me encanta el diseño y la historia que tiene el personaje, y me gusta bastante el personaje porque con cada idolón mejora mucho más. Por lo tanto, este personaje va a coger una importancia tremenda en este banner, y como le digo, ahí incluyendo la Civil War, es el mejor banner completo que jamás ha tenido jamás Hawkeye Starlight. Entonces, hay que tirar sí o sí por este banner, lamentablemente, que tiene todos los buenos personajes del juego para un free to play, los mejores, y así si tú sacas Civil War, mucho más. Luocha es mi personaje favorito, Healer. Yo voy a tirar por él para sacar ese personaje, pero los 4 estrellas de aquí no me interesan. Ni siquiera Yukon me interesa, Pero si la sacamos, bien. Pero el que me interesa de aquí es Luocha, porque es que lo voy a combinar con Blade. Y ahí la cosa va a mejorar tremendo. Y bien, esa es mi opinión, chicos. Pero yo quiero que aquí abajo en los comentarios ustedes me dejen su opinión de qué, por cuál banner van a tirar, a cuál personaje están esperando. Porque, chicos, se nos viene un banner muy problemático para el free to play. Y hay que pensar bastante bien por cuál personaje vamos a tirar. Bien, espero su comentario. Sin más, me despido. Soy Jackson y se me cuidan. Adiós.